Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este bonito paso a paso donde vamos a celebrar el Día de la Mujer tejiendo estos lindos lacitos, ¿verdad? Para compartir con nuestra hija, con nuestra mamá, con nuestras hermanas, para que celebren junto con nosotros nuestro hermoso día. Recuerden, es Día de la Mujer, amigas y amigos. Como mujeres debemos estar unidas para celebrar, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos amigas, a empezar? Se teje muy fácil, muy rápido. Está súper bonito. Y bueno, va a depender el tamaño, Que ¿ok? Si ustedes lo quieren más grande, lo tejen con un número de gancho más grande. Si lo quieren más chiquito, con un número de gancho más pequeño, ¿ok? Pero siguen el mismo paso, es universal. Bueno, amigas y amigos, vamos a iniciar con, dejando un poquito larga la hebra, hacemos bucle cruzado, nudito de inicio. Muy bien, y vamos a levantar 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. En ese punto número 12 vamos a colocar una marquita. ¿Okay? Así. Ups, no se deja, no se deja, no se deja. <laughs> Muy bien. Ahora vamos a levantar 8 cadenas: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a colocar otra marquita. Muy bien, aquí vamos, aquí vamos, lo estamos haciendo muy bien. Ahora vamos a levantar nuevamente 12 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Aquí al finalizar vamos a tejer una cadenita más. Entonces 12 más. Una, ¿ok? Para poder iniciar. Vamos a comenzar de la siguiente manera. El punto que trae el gancho no cuenta. Ahora, este es el primero, este es el segundo. Aquí vamos a entrar con un punto deslizado. Espacio que sigue, punto deslizado. Aquí nos detenemos, vamos a cambiar de punto. Ahora sin lazada, entramos y vamos a tejer un punto bajo. Espacio que sigue también un punto bajo. Aquí nos detenemos. Ahora vamos a tejer con lazada en punto medio alto. Vamos a tejer un punto medio alto hasta llegar a la marquita. Entonces vamos a tejer uno con lazada, saliendo por todo. Punto medio alto, dos, tres, cuatro. Uno en cada espacio, ¿ok? 5, 6, 7, 8. Y aquí donde nos indica la marquita, quitamos la marquita y vamos a tejer el último punto. Vamos a tejer, que no se, que no se confunda, que no se confunda. Aquí, un último punto medio alto. Muy bien. Ya finalizamos esta hilerita, ¿ok? Ahora vamos a tejer. Todos estos puntos van a ir intercalados. Entonces, mira, con lazada para continuar tejiendo en punto medio alto, en el espacio que sigue vamos a tejer un aumento, dos puntos en el mismo lugar. En el espacio que sigue nada más un solo punto. En el espacio que sigue un aumento. Dos puntos en el mismo lugar. Espacio que sigue un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue un aumento. Espacio que sigue un solo punto. Espacio que sigue un aumento. Y vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita. Con un solo punto, que ¿okay? Nada más uno. Muy bien, aquí ya finalizamos. Ahora todos los puntos los vamos a tejer con un punto medio alto. Nos vamos a detener en los últimos cuatro, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a dar la lazada para continuar tejiendo un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto medio alto. Espacio que sigue. Espacio que sigue. Muy bien. Espacio que sigue. Espacio que sigue, un solo punto. Ups, y a ver aquí, 1, 2, 3, 4. En este, un solo punto. Y aquí nos detenemos. Ok, ya estoy en los últimos cuatro. Vamos a entrar sin lazada con un punto bajo espacio que sigue un punto bajo y ahora en los últimos dos un punto deslizado espacio que sigue punto deslizar subimos una cadenita y aquí hay que estirar bastante largo ok unos 40 centímetros o 30 porque con este vamos a unir la pieza y queremos no queremos batallar verdad bueno aquí ya está listo nuestro lacito Así, es muy facilito. Entonces, la hebra más cortita con la que iniciamos la vamos a ocultar. Nos damos así, derechito, derechito, ya saben, amigas. Miren. Nos damos por aquí, por aquí, a ver. Que vaya bien, que vaya muy bien. Esto tiene que quedar bien precioso, ¿verdad, amigas? Es para celebrar y para conmemorar nuestro día. Acuérdense, amigas, es Día, es día de la Mujer, amigas, ¿eh? Derechito, derechito, por eso les digo que corten bastante largo. Porque hay que caminar así. Ocultamos un pedacito. mire Así. Que no se frunce, ok. No les tiren muy fuerte aquí para que no se frunce. Y luego, miren. Llegamos más o menos aquí al centro, ok. Así. Más o menos por aquí. Ok. Porque aquí, amigas y amigos, ya llegó el momento de doblar así. Miren qué precioso. Ay, qué cosa, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hacer una costura aquí. Entonces voy a, voy a dar una puntadita por aquí. Así miren. Y luego salimos por acá. Así, miren. Con pequeñas puntaditas, amigas y amigos. Para que quede muy bonita. Ay, qué precioso, ¿verdad? No, mi amiga, va a estar una chulada este. Miren, qué precioso lacito. ¿Ok? Y luego, ahora vamos a unir de este lado. Entonces, de aquí, entramos por aquí. Y le damos aquí, miren. Así, ah, amigas. ¿Ya vieron qué fácil? ¡Uy! ¿Quién iba a pensar que celebrar era tan fácil? Está súper hermoso, ¿verdad? Yo, encantada, amigas, encantada. Y ya quedó muy bonito nuestro lindo lazo para celebrar nuestro día, amigas, Día de la Mujer, Día de la Belleza. <laughs> y así, amigas y amigos, miren, ahora sí, cortamos. Bueno, si ustedes le pueden, le van a poner un segurito, esta misma hebra la usan para unir el segurito, ¿ok? Y bueno, pues listo, amigas y amigos, ya quedó nuestro lacito precioso, listo. Aquí yo ya tengo varios para mi mamá, para mi hija, para mi hermana. Y miren, si lo hacen con un gancho más pequeño, les va a quedar más chiquito, así como se los, se los comenté al inicio, ¿ok? Y bueno, pues ya nada más, amigas, en la parte de atrás yo le estoy poniendo estos seguritos que ya venden para aprendedor, que son muy fáciles y se le colocan aquí o aquí, donde ustedes decidan. A mí me gustó más colocarlos aquí. Así queda más bonito y se lo, se lo voy a pegar con silicón caliente. También le pueden poner un seguro, ¿verdad? Un segurito, pero este, este va así nada más. Mira. Nada más lo colocan así, así por acá, por acá, despacito y luego ya se lo colocan en su prenda, ¿ok? Y si ustedes no tienen esto, amigas y amigos, no se preocupen porque simplemente con un pequeño alfiler lo podemos colocar. ¿Ok? Sí, amigas, no se preocupen. Bueno, yo aquí le voy a colocar este que ya vende para... Para Y lo vamos a colocar así. Yo le voy a poner aquí un chiri, 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 chiri. Así. Le voy a poner su segurín, que vaya bien, se fija. Y ahí lo voy a dejar hasta que seque. Y bueno, amigas y amigos, el día de hoy ya quedó listo. Nuestro lazo para celebrar. ¡Uh! Vamos a celebrar nuestro día, amigas, con mucha alegría, ¿verdad? Y con un gran orgullo de ser mujer. Sí, amigas, ¿ok? Siempre luchando, ¿verdad, amigas? Siempre trabajando, viendo por toda nuestra familia, amigas. Así, vamos a celebrar, a celebrar, a celebrar. Bueno, amigas y amigos, que tengan un excelente día, pásensela muy bonito y ya saben, estos lacitos los pueden hacer para celebrar cualquier otra linda ocasión, ¿ok? También para las amiguitas, este, o para las personas que pasen por este, por cáncer, lo hacen color rosa para celebrar ese día, este, para las amiguitas que estén, este, en pérdida, lo pueden tejer color negro, ¿verdad? Y de diferentes colores amigas color blanco para la paz color azul el color que ustedes este elijan para celebrar ok bueno pues nos vemos que tengan un excelente día bye hay que celebrar 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 nos vemos bye